Soy Martina Puigver Puigdevall, jefa de cocina del restaurante Les Cols, situado en Olot, un restaurante que este año ha hecho 30 años, que se inició con mis padres, Fina Puigdevall Nogareda y Manel Puigver Tandurra. Y que también hoy ya están mis dos hermanas, Clara y Carlota, también en el proyecto. Es un proyecto muy familiar. Vamos a empezar con un huevo fresco del día de nuestro gallinero. Desde el primer día que empezaron con este restaurante siempre han tenido un huevo en sus menús, ya que bueno, es un producto que para nosotros nos representa mucho al tener gallinero propio. Hoy el que os voy a cocinar será con diferentes verduras también de nuestro huerto. Judía del metro, que es esta variedad que hemos recuperado, que es una variedad que como ven es más larga que la normal. Una zanahoria, el pimiento, que es pimiento piquillo, también de nuestro huerto que lo hemos hecho escalivado para que así se conserve. Y luego el maíz, que también es un producto muy importante en la Valdeviaño, que está a 10 kilómetros de aquí, es donde se sitúa nuestro huerto. Muy bien, pues vamos a empezar a emplatarlo. En primer lugar, dispondremos el huevo y la patata. Haremos una cama de patata en la base del bol. Esta patata que hemos hecho es calibada. La hemos hecho al horno a 180 grados durante una media hora. Después la pelamos y la trituramos con aceite hasta conseguir una textura de crema. Después le disponemos encima el huevo, que es un huevo que cocinamos a baja temperatura, lo hacemos en horno vapor durante 45 minutos. La primera media hora lo hacemos a 60 grados, los 10 minutos siguientes a 62 grados y los últimos 5 minutos a 65 para así conseguir pues, la textura de huevo deseada. Después lo napamos con esta salsa que hacemos con atún. Que lo que hacemos es una emulsión con el aceite del atún. Como una mayonesa que hacemos con este aceite y que conseguimos pues que nape todo el huevo. Después vamos a disponer las diferentes salsas que hemos hecho con diferentes verduras. Está de color naranja. La hacemos con la zanahoria, como os comentaba, la hacemos rehogando la zanahoria con aceite. Después la verde lo hacemos con judía del metro, que en este caso la hacemos con agua. La roja con el pimiento, que hemos hecho también escalivado, 180 grados durante media hora. Y para terminar el maíz. Y por último lo dispondremos sal gruesa y ya lo tendríamos. Y esto sería el huevo fresco del día de nuestro gallinero. Diferentes colores, diferentes verduras que evocan el sabor de la ensaladilla rusa.